Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Brian Fagan. Mi nombre es Kerry Marquis y soy un abogado de familia de Texas. Hoy vamos a sumergirnos en un aspecto fascinante y a menudo mal entendido del derecho de familia. Agilizar los casos de derecho de familia en Texas. La magia del juicio sumario. Entender cómo funciona el juicio sumario puede ahorrarle tiempo, estrés y recursos en su caso de derecho de familia. Así que empecemos. En el derecho de familia de Texas, un juicio sumario puede ser una herramienta poderosa. Esencialmente, es una manera de resolver un caso, una cuestión específica dentro de un caso, sin pasar por un juicio completo. Esto puede ser increíblemente beneficioso en situaciones en las que los hechos son indiscutibles y la ley favorece claramente a una de las partes. Un juicio sumario es una decisión legal, tomada por un juez, basándose en los argumentos y pruebas presentados por escrito, sin necesidad de un juicio completo. Se aplica en casos en los que no hay hechos materiales en disputa, permitiendo al juez decidir el caso, basándose puramente en la ley. El proceso de la presentación de un juicio sumario. Vamos a caminar a través de los pasos involucrados en la presentación de un juicio sumario en los casos de derecho de familia de Texas. El primero es la presentación de la moción. La parte que solicita el juicio sumario presenta una moción ante el tribunal. Esta moción esboza los hechos, argumentos jurídicos y pruebas. Apoyar su solicitud. Los siguientes son las pruebas. Junto con la moción, la parte debe presentar declaraciones juradas, deposiciones, admisiones u otros documentos, demostrando que no hay cuestiones genuinas de hecho material. La respuesta. La parte contraria tiene la oportunidad de presentar una respuesta, impugnando la moción y presentando pruebas de que efectivamente existen hechos materiales en disputa. La audiencia. El juez examina la moción, la respuesta y todos los documentos justificativos. En algunos casos, se celebra una vista, en la que ambas partes pueden presentar sus argumentos. La decisión, si el juez considera que no hay cuestiones genuinas de hecho material y la ley favorece a la parte que presenta la moción, concederá el juicio sumario. De lo contrario, el caso pasa a juicio. Veamos un caso real para ilustrar cómo el juicio sumario puede agilizar un caso de derecho de familia. Conozcamos a Sarah y John, una pareja que se está divorciando en Texas. No tienen hijos, y su principal problema es la división de bienes. Sarah es propietaria de una casa que compró antes del matrimonio, y hay documentación clara que demuestra que utilizó sus fondos separados para la compra. John, en cambio, no ha contribuido a la hipoteca ni al mantenimiento de la casa. En esta situación, el abogado de Sarah presenta una petición de sentencia sumaria, argumentando que la casa es propiedad separada de Sarah sobre la base de hechos indiscutibles. Aportan al tribunal los documentos de compra, la declaración, que demuestra el uso de fondos separados, y una declaración jurada de Sarah. El abogado de John responde, pero no presenta ninguna prueba que refute la alegación de Sarah. Tras revisar las pruebas, el juez concede el juicio sumario, declarando la casa como propiedad separada de Sarah. Esta decisión ahorra a ambas partes el tiempo y los gastos de un juicio completo sobre esta cuestión. Aunque el juicio sumario es una herramienta poderosa, no siempre es fácil de obtener. La parte actora debe aportar pruebas convincentes que no dejen lugar a una verdadera disputa sobre los hechos materiales. Además, la parte contraria puede impugnar la moción presentando pruebas que planteen cuestiones de hecho. Por ejemplo, si John hubiera podido presentar pruebas que demostraran que contribuyó a la hipoteca de la casa, a su mantenimiento, el juez podría haber denegado la petición de Sarah de que se dictara sentencia sumaria, lo que habría llevado a un juicio completo sobre el asunto. Navegar el proceso de juicio sumario requiere apoyo legal experto. Un abogado de familia con experiencia puede ayudarle a determinar si el juicio sumario es apropiado para su caso, preparar los documentos necesarios y presentar argumentos convincentes a la corte en la conclusión. El juicio sumario puede cambiar las reglas del juego en los casos de derecho de familia de Texas, ofreciendo a un hecho una resolución más rápida y más eficiente a cuestiones específicas. Entender cómo funciona y cuándo usarlo puede marcar una diferencia significativa en el resultado de tu caso. Gracias por verlo. Si usted encontró este video útil, por favor, cómo y suscribirse a nuestro canal para más ideas sobre el derecho de familia en Texas. Hasta la próxima. Cuídese y manténgase informado. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que lo haya encontrado útil y agradable. Si te gustó lo que viste, por favor, nos dan un pulgar hacia arriba. ¿Tienes alguna pregunta o comentario? Déjanos un comentario. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este video, no dudes en compartirlo con él. Para más recursos increíbles, echa un vistazo a la descripción de abajo. Kier, nos vemos en el próximo video.